기부를 신청단에 한번 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 오늘은 여름같이 더웠죠. 이제 날씨도 풀리고 또 기도하는 가운데 이 팬데믹도 많이 풀려서 다시 한번 저희가 마음껏 모이고 신교도 나눌 수 있는 그런 날이 좋게 올 수 있도록 간절히 기도해 주셔서 저희가 다시 한번 부흥의 역사가 시작되는 그런 역사가 있으시기를 먼저 부탁드리겠습니다. 저는 오늘 누가복음 17장 28절에서 33절 말씀을 통해서 로세 때와 같으리니라는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 로세 때와 오늘 본문 말씀 보시면 예수님께서 종말에 대해서 말씀하셨잖아요. 그래서 하신 말씀이 인자의 임함은 노아의 때와 같고 그 다음에 또 여기 누가복음에서는 로세 때와도 같다라고 말씀하셨습니다. 그래서 인자의 임함 이러한 것은 주의 재림과 그 심판을 말씀하는 거잖아요. 주의 재림과 심판이 노아 때와 로세 때와 같다는 거예요. 그러니까 이 두 때의 사정을 잘 공부하고 잘 알면 우리가 그 심판을 위해서 잘 준비할 수 있다는 것을 말씀하고 있는 거죠. 그래서 오늘은 저희가 로세 때에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 그 롯이 살고 있던 소돔은 어떤 곳인지 한번 이 소돔이라는 곳은요 그 사해의 남동쪽에 있습니다. 일단은 이렇게 이게 이제 갈릴리 바다고 요단강이 있고 사해 바다가 이렇게 있잖아요. 이게 가나안이고 그럼 소돔은 이쯤 소돔과 고모라 요쯤에 있었던 사해의 남동쪽. 그래서 이 지역을 요단의 들이라고 불러요. 그래서 아주 이 소돔은 estaba en el valle del Jordán, que era una parte muy fértil. Y cuando Lot se separó de Abraham, él vio la tierra, él miró esta tierra y dijo, este es el lugar muy fértil, tiene mucha agua. Por eso él escogió esa tierra, era un buen lugar para vivir. Físicamente era un buen lugar para vivir. Lot entonces se separó de Abraham y se mudó a Sodoma. Y eso fue alrededor del año 2083 antes de Cristo. Podemos estimar que fue alrededor del año 2083 antes de Cristo, porque esto fue cuando Abraham también, cuando Abraham fue a Aram. Los dos estaban en Egipto y tenían mucha tierra, y como tenían tanta tierra y tantos animales, no tenían muchos animales y no podían vivir juntos, y Abraham le dio a Lot la oportunidad de escoger, y ahí fue donde él escogió a Sodoma, y fue alrededor del año 2083 antes de Cristo, y Sodoma fue juzgado, y eso lo encontramos en Génesis 19. Entonces vamos a mirar eso también, pero si vamos a Génesis 19, cuando Sodoma estaba siendo juzgada, fue cuando Abraham tenía 99 años. Estamos hablando de que la venida de Cristo será como en los días de Lot. Fue como en esto, entonces esto fue como en el año 2067 antes de Cristo. Aquí en este año era cuando Abraham tenía 99 años. ¿Y cómo sabemos esto? Es porque sabemos que tres hombres vinieron a Abraham. Uno de ellos era Dios y los otros dos eran ángeles. Ellos vinieron y dijeron dos cosas muy importantes. Número dos, dijeron que Isaac nacería el próximo año alrededor de este tiempo. Y como Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, quiere decir que Abraham tenía 99 años cuando se le dijo este mensaje. Y segundo, se le dijo que Sodoma iba a ser juzgado. Y se le dijo eso a causa de Lot. Y Abraham hizo un acuerdo con Dios y le dijo, Señor, si hay al menos 10 justos, no juzgarás la tierra. Y Dios dijo, no.
Quiere decir que ni siquiera habían 10 justos en aquella tierra. Y si miramos a Génesis 19, los dos ángeles fueron a Sodoma. Y fui como, así es como todo está relacionado. Entonces, este Sodoma fue destruido en el año 2060 antes de Cristo, fue juzgado. Espiritualmente, ¿qué clase de lugar era Sodoma? Vamos todos a Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que místicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Aquí, la gran ciudad es Babilonia, y está registrado, en esto está registrado en Apocalipsis, pero esta gran ciudad, Babilonia, es místicamente es llamada Sodoma y Egipto, que es también donde el Señor fue crucificado. Dice en Génesis 19 que cuando los ángeles fueron invitados a la casa de Lot, la gente de afuera llamó diciendo, ¿dónde están los hombres que tú tienes en tu casa? Sácalos a nosotros para que podamos tener relaciones con ellos. Relaciones es yada. Quiere decir la relación entre un esposo y una esposa. Lo que estos hombres que estaban afuera, ellos querían tener relaciones con los dos ángeles. Y por eso le estaban diciendo eso a Lot. Y el pecado de Sodoma también fue un pecado. Entonces, el pecado de Sodoma fue un pecado sexual y pecado de orgullo. Ezequiel 16:49-50 dice, aquí esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían arrogancia, comida abundante y comodidad descuidada. Dice que tenían comida abundante y tenían comodidad descuidada. Dice, pero no ayudó al necesitado, así que se alzaron y cometieron abominaciones delante de mí. Por eso los quité de mí. O sea que ellos estaban cometiendo abominación y estaban muy acomodados, muy cómodos y no ayudaron al necesitado. Cuando la gente tiene en abundancia, tiene mucho, peca más delante de Dios. Por eso es que necesitamos estar más despiertos y aferrarnos más y conocer más la palabra. Número dos. La gente, vamos a ver la identidad de los dos ángeles. Los dos ángeles que vinieron a Sodoma, como les mencioné antes, para poder entender a Génesis 19, tenemos que mirar Génesis 18. En Génesis 18, del 1 al 2, dice que el Señor se le apareció a Abraham.
Y luego en el versículo 12 dice, cuando Abraham alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él. En el verso 1 dice que Dios apareció a él, pero en el verso 2 dice que cuando él alzó los ojos, vio tres hombres. Y en Génesis 18, 22 dice que entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Mientras Abraham aún estaba de pie ante el Señor. Entonces los tres hombres vinieron, dos de ellos fueron a Sodoma y Abraham estaba de pie ante el Señor, ante Dios. O sea que él está siendo mediador por Lot. Luego en Génesis 19:1 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Capítulo 18 fueron los dos hombres, pero en el 19 dice dos ángeles y es lo mismo. Y como dice ángeles aquí, la gente piensa que eran hombres con alas, pero no. En hebreo, ángel aquí es la palabra malak. En hebreo, la palabra ángel aquí es malak, que significa mensajero. Es alguien que transmite el mensaje y la voluntad de Dios. Entonces, ángeles aquí se está refiriendo a alguien que está enviando un mensaje de Dios, que está enviando la voluntad de Dios, o alguien que está haciendo trabajo para Dios. Esa es la palabra malak. Entonces, claro, hay ángeles con alas, pero muchos ángeles en la Biblia aparecieron como hombres. Usted y yo, si nosotros hemos sido enviados por Dios, entonces nosotros somos malak, somos ángeles. Si nosotros somos enviados por Dios, somos malak, somos esos ángeles. Entonces, estos dos ángeles eran hombres. ¿Cómo podemos nosotros entender estos dos ángeles? ¿Cómo los podemos comprender? Estos dos ángeles vinieron a Sodoma para salvar y para juzgar. Estaban allí para salvar a Lot y a su familia, y también estaban allí para juzgar a la ciudad de Sodoma. Esos dos ángeles nos recuerdan a los dos testigos en Apocalipsis. Estos dos ángeles nos recuerdan a los dos testigos de Apocalipsis. En Apocalipsis 11, del 3 al 4, y daré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Aquí dice que los dos testigos son los dos olivos y las dos lámparas, los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Los candelabros se refiere a la iglesia, simbolizan la iglesia. Los dos testigos entonces no es exactamente, no físicamente dos hombres, porque el número dos indica el número de testigos. Entonces es algo simbólico. Entonces los dos testigos no se refiere a dos hombres, sino que simboliza la iglesia, la última iglesia, la verdadera iglesia del fin de los tiempos. Si regresamos a Génesis 19, los dos ángeles estaban enfrente de Dios, ¿verdad? Fueron enviados por Dios. Se presentaron ante Dios mismo y fueron enviados por Dios. Ellos servían a Dios, recibieron un mandato, una palabra de Dios, y estos dos hombres fueron. Estos eran como los dos testigos. Los dos testigos se refiere a la iglesia, a los creyentes. Y en Apocalipsis 10, está el ángel fuerte que vino con el librito, con el libro abierto. El libro se refiere a la Biblia, porque antes ese libro estaba cerrado, estaba sellado. Pero la segunda venida remueve el sello y abre el libro. Quiere decir que todas las palabras han sido reveladas, han sido abiertas, y ese libro fue dado al apóstol Juan, y Juan fue alimentado con la palabra. El apóstol Juan se lo comió y se le dijo que profetizara una vez más. Y en el capítulo 11, los dos testigos aparecen y ellos profetizarán
por 1260 días. El apóstol Juan él representa a los dos testigos. En general, esto es lo que esto significa. El que ha sido proveído el libro para que se lo coma son los testigos, y aquellos que han recibido el libro abierto y que han sido alimentados del libro abierto, y se les dijo que profetizaran la palabra, y esos son los dos testigos. Entonces, aún los dos ángeles, ellos recibieron un mandato de Dios y fueron a Sodoma. Esos fueron los dos ángeles, y luego tenemos los dos testigos. Ahora, ¿qué hacen estos dos testigos? Ellos son enviados a medir. Fueron a medir algo. Son enviados a medir. Medir es un acto de juicio y salvación. Cuando usted está midiendo algo, pesando algo, si es suficiente, hay salvación, y si no, hay juicio. Es lo mismo que hacen los en Génesis 19 los dos ángeles, y también los dos testigos. Los dos testigos profetizarán la palabra final, durante la última palabra, durante los 3 años y medio. Y una vez terminen, la palabra de esos 3 años y medio terminarán. Ellos van a proclamar la palabra final de la misma forma. Los dos ángeles de Sodoma, ellos también proclamaron la palabra final antes de la desaparición de Sodoma, porque ellos estaban profetizando la palabra, y como profetizaron, esa ciudad llegó a su fin. Entonces, estos dos ángeles no solamente son los dos testigos de Apocalipsis, sino que también nos recuerdan de los dos espías enviados a Jericó, Para poder conquistar Jericó, Rahab recibe a los dos testigos, a los dos espías en su casa. Los dos espías fueron enviados para destruir a Jericó, y ellos fueron recibidos en la casa de Rahab. Por eso la casa de Rahab se salvó. Aquí vemos a Rahab y a Lot. Tanto Lot como Rahab arriesgaron sus vidas para proteger a los ángeles y a los ángeles espías. Y así fue como ellos fueron salvos. Hablamos de Génesis 19:5, donde la gente de Sodoma le dijeron, estaban gritando que sacaran a esos hombres, saca a esos hombres que queremos tener relaciones con ellos. Pero Lot los protegió y dijo, no, mejor les doy a mis hijas. Lo mismo sucedió con Rahab en Josué 2:3. Y el rey de Jericó envió un mensaje a Rahab diciendo, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa. Es la misma palabra, porque han venido a reconocer toda la tierra. Aquí Rahab, ella mintió diciendo que los hombres ya se habían ido, y por eso sus vidas fueron salvas. Si el rey se hubiera encontrado a estos hombres, se hubieran muerto. Entonces Lot y Rahab, los dos, arriesgaron sus vidas para proteger a estas personas. Ellos no olvidaron la hospitalidad. En Hebreos 13:1-2, especialmente el versículo dice, no dejes de mostrar hospitalidad a los extraños, porque con eso algunos han hospedado a ángeles sin saberlo. Lot estaba tratando de bloquear a la gente, pero como la gente estaba tan agresiva, los ángeles, como la gente era tan agresiva y querían coger a los ángeles que estaban en la casa de Lot. Y entonces vemos lo que sucedió en Génesis 19:11, y dice que los hirieron a los hombres que estaban a la entrada de la casa con ceguera. Los ángeles hirieron a esa gente con ceguera, tanto que pequeños como grandes, de modo que se cansaron tratando de encontrar la ceguera. Esto de que hubo ceguera envuelta aquí está registrada 2 veces en la Biblia, aquí y en 2 de Reyes 6:18. En 2 Reyes 6:18 también habla de una ceguera física, pero también espiritual. Entonces, el enfoque aquí es el hecho de que no pudieron encontrar la puerta. Ellos querían entrar por la puerta, pero no pudieron encontrar la puerta. Y esa era la puerta de salvación, porque donde estaban los ángeles era la salvación. Pero los ángeles se aseguraron de que esa gente no pudiera encontrar la puerta. La gente de Sodoma
Ellos no estaban tratando de encontrar la puerta para la salvación, sino que estaban tratando de encontrar la puerta para satisfacerse en ellos mismos. Por eso los ángeles los siguieron con ceguera. Y es lo mismo por el tiempo de Jesús, en Juan 12:40, dice que Jesús cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran con sus ojos ni percibieran con su corazón y se convirtieran y yo los sanara. Jesús hizo muchos milagros y como no creyeron, esto fue lo que él dijo durante la Semana Santa, que él cegó sus ojos para asegurarse que ellos no pudieran regresar y arrepentirse, para que ellos no entraran por la puerta de la salvación, porque Jesús es la puerta de la salvación. Y si ellos están ciegos, no pueden encontrar esa puerta. Entonces, cuando están espiritualmente ciegos, no pueden ver a Jesús ni creen en Él. La Biblia, entonces, en la Biblia, ser ciego es la ceguera espiritual es el comienzo del juicio. En la Biblia, la ceguera espiritual es el comienzo del juicio. Después de que los de Sodoma quedaron ciegos, los dos ángeles dijeron a Lot la razón de su visita. Y esto está en Génesis 19, del 12 al 13. Entonces, los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Un yerno y tus hijos y tus hijas y todo lo que tengas en la ciudad, sácalos del lugar. Porque estamos a punto de destruir este lugar. Porque su clamor se ha hecho tan grande ante el Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Hemos venido aquí a destruir la ciudad. Y luego él dice, Él le dice, sácalos de esta ciudad, todos los que tengas en esta ciudad, sácalos. Lot será siendo salvo Lot por sus obras. En 2 de Pedro 2:7, le llamaron justo a Lot, pero ¿fue él salvo por sus obras? No. Porque en la Biblia específicamente dice que Lot está siendo salvo por la gracia de Abraham. En Génesis 12, en Génesis 19, versículo 29. Lot fue un hombre que fue salvo por otra persona. Hoy, usted y yo es lo mismo. Todos somos así, todos somos salvos por la justicia. Nadie aquí es digno de ser salvo por nuestras obras. No, somos salvos por alguien más. ¿Y quién es esa otra persona? Es por Jesucristo. Como Jesucristo nos ha dado de su justicia, por eso podemos ser salvos. Entonces, no, love es como la forma de un cristiano. Y es maravilloso porque nosotros no hemos hecho nada. Y vamos a ver qué tan grande es la gracia de Dios. Lot fue salvo por Abraham. Y ahora los ángeles le están diciendo a Lot, saca a todos los que conoces, sácalos de este lugar. Esta gracia está siendo ofrecida a todas las personas. Está incluyendo a toda su familia, aún sus yernos, con los cuales no tiene conexión de sangre con ellos. Los yernos a lo mejor eran personas de Sodoma. Ellos ni siquiera sabían nada de Abraham, pero los ángeles le dijeron, si tienes yernos, sácalos también a ellos. Es la gracia de Dios que estaba cubriendo aún a las otras personas. Esas otras personas estaban recibiendo la invitación para la salvación. Pero el problema fue que Lot fue a los yernos y les dijo, y en Génesis 19:14 les dijo, Lot salió, habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántese, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que estaba bromeando. Bromear, en hebreo significa, es chasak, en hebreo chasak. Y esta palabra significa reír, burlarse. La palabra reír, burlarse, de ahí deriva la palabra Isaac. Porque Isaac es Ishak. Porque fue nombrado Isaac, porque Dios le dijo a Sara que iba a tener un bebé. Y como Sara se rió, quiere decir, eso indica desobediencia, incredulidad. Pero aquí
Shahak significa que ellos continuaron riendo y burlándose de lo que decía Lot. O sea que se estaban burlando de Lot, lo tenían por loco. Lo que podemos aprender de esto es que los creyentes, que todos los que están alrededor de los creyentes tienen la oportunidad de la salvación, eso es lo que Dios nos está proveyendo. Pero si no hay entrenamiento en la palabra y en la fe, entonces aún aquellas personas, entonces, si no hay entrenamiento en la palabra y en la fe, entonces perderán esa oportunidad o rechazarán esa oferta de salvación y se burlarán de ella, que es lo que sucedió con los yernos de Lot. Por eso es que tenemos que proveerle la palabra de Dios a nuestros hijos y a todas las personas a nuestro alrededor. Y necesitamos recibir la palabra todos los días y estar despiertos en la palabra. A un Lot, quien creció con bajo Abraham. En Génesis 19, versículo 16, dice que cuando los ángeles trataron de tomar a Lot, Lot se retrasó. Los ángeles le decían, vamos, vamos, pero él titubeó. Lot había vivido en Sodoma como por 16 o 20 años, o sea que él estuvo apartado de la palabra por muchos años, por eso él como que dudó en salir, y no solamente eso, sino que Jesús dijo que recordaran a su esposa. Dice en la mañana, al amanecer, los ángeles despertaron a Lot. Antes del amanecer despertaron a Lot, pero Lot vaciló. Entonces los ángeles los agarraron con fuerza y los sacaron de la ciudad. Los sacaron de la ciudad. Esta es la gracia irresistible de Dios y su compasión. Entonces él los sacó con su gracia y se les dijo que fueran a la montaña, pero los dijo que quedaba muy lejos. Y posteriormente se fueron a otra tierra, a la tierra de Zoar. Pero en camino allí, la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una columna de sol. En Lucas 17 dice, en ese día el que esté en la azotea y cuyos bienes estén en la casa no deben bajar a sacarlos, e igualmente el que esté en el campo no debe volver atrás. Acuérdate de la esposa de Lot. Quiere decir que la esposa de Lot hizo exactamente eso, la palabra que acabamos de leer en Lucas 17, 31 y 32. O sea que los bienes, las cosas, ella amaba demasiado. Las cosas que ella amaba, su casa, sus cosas, no pudo dejarlas. Aunque su cuerpo había salido de la ciudad, su corazón todavía estaba en Sodoma. Es como la primera generación de los israelitas después de salir de Egipto. Ellos continúan quejándose y continuaban anhelando y regresar a Egipto. Y posteriormente todos murieron en el desierto. De la misma forma, la esposa de Lot murió en el campo. El padre de Abraham tampoco pudo llegar a Canaán y se atrasó en Harán y murió allí. Harán, Egipto, el campo, todo esto representa la iglesia. Es con el fuego de la gracia de Dios que Él nos ha sacado a la iglesia, nos ha traído a la iglesia. Y es de aquí que tenemos que madurar e ir al monte. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero habrán personas que no van a poder hacerlo, no van a poder llegar allí. Los ángeles originalmente les dijeron a los que fueran al monte, que escaparan al monte, que huyeran a la montaña. Está en singular. No era cualquier montaña, no era cualquier montaña. Había una montaña destinada a la cual lo tenía que llegar. Jesús también dice que los que están en Lucas 21, del 21 al 23, dice, los que están en Judea deben huir a los montes. ¿Qué es este monte? En Isaías 25, 6 al 8, dice, el Señor de los ejércitos preparará un espléndido banquete para todos los pueblos de esta montaña, un banquete de vino añejo, piezas selectas de tuétano, vino refinado y añejo.
Y luego dice en el versículo 7, y en ese monte destruirá la cubierta que cubre a todos los pueblos, el velo que se extiende sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios juzgará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Isaías 25, 6 y 8. Él se destruirá la muerte, limpiará las lágrimas y removerá el reproche. Este es el monte Sion, la nueva Jerusalén. Es el monte más grandioso. Necesitamos creer en esto y marchar hacia adelante. Pero yo veo algo. Si usted hace lo que hizo Lot, que desechó ese monte, vas a terminar yendo a otro lugar. No debemos hacer eso. Dios nos está diciendo que vamos a un lugar. Si nos está diciendo, si Él nos dice que vamos a ese lugar, es porque es posible. Él nos dará la gracia para asegurarnos de que lleguemos allí. Por último, ¿por qué estaba el justo Lot en el lugar del juicio? ¿Por qué estaba el justo en el lugar del juicio? ¿Por qué estaba él en Sodoma? La primera razón fue porque él dejó la fuente de bendición. Él dejó la fuente de bendición que era Abraham. Dejó la fuente de bendición que era Abraham. ¿Verdad? Abraham era fuente de bendición, Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y así serás en una bendición. ¿Verdad? Abraham era fuente de bendición. Pero porque él vio lo físico, él se fue. Número dos, él se fue de la tierra prometida. Es la misma palabra. Porque en la tierra prometida estaba Abraham. ¿Por qué se fue? Como les dije antes. Porque él estaba siendo guiado por lo que veía y por la codicia. Y también él por la codicia de los ojos. En Génesis 13:10 dice, Lot alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán que estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto hasta Zoar. Visualmente, físicamente, Sodoma era tan hermosa como el jardín del Edén. Él vio eso y cayó y lo deseó, y por eso fue allí. Es como lo que dice en Génesis 3:6, antes de la caída, Adán también vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo vio deleitoso a los ojos, bueno para comer y deleitoso a los ojos, y por eso él estiró su mano y comió de él. Es lo mismo. En Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la jactancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice aquí que los deseos de los ojos, si usted sigue lo que ve en sus ojos, vas a apartarte del Padre. No debemos vivir de acuerdo a lo que vemos, sino vivir de acuerdo a la fe. Job entonces, sin embargo, aunque Lot se apartó de Abraham, la compasión de Dios fue tan grande que Lot fue salvo. Y eso está en Génesis. Él fue salvo. Y fue salvo y se le dijo que fuera al monte. Pero Lot dijo, no, queda muy lejos. No puedo llegar allí, estoy muy cansado. Pero mire lo que le dijo el ángel. Después de que el ángel les dijo que fuera a Zoar, el ángel les dijo, apúrate, llega rápido allí porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso el lugar de aquel lugar fue llamado Zoar, lo cual quiere decir que Lot, hasta que llegó a un lugar salvo, no. Él pudo haber llegado al monte
y él pudo, pero no pudo llegar allí porque estaba cansado, estaba muy lejos. Pero usted y yo, esa montaña a lo mejor se vea lejos y que y sea difícil de llegar allí. Y a lo mejor pensamos que no podemos llegar, pero tenemos que decir amén y tenemos que marchar hacia adelante. Y Dios nos dará la gracia para que podamos llegar a ese monte. Como Dios había preparado salvar a Lot, el Dios quería salvarlo del juicio, pero no pudo ser salvo porque no pudo llegar a donde tenía que llegar. Así que tenemos que decir amén y marchar hacia adelante. Y oro que aunque sea algo difícil, oro que todos lleguemos a la cima del monte. No seamos como Lot, sino que de ahora en adelante enfoquémonos más en la palabra y la oración. Y demos nuestro mejor esfuerzo para que podamos llegar a la montaña más alta, al monte Sion. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, Padre de amor y de gracia, te damos gracias en este momento. Por tu gracia, hemos aprendido acerca de Lot y hemos aprendido a dónde es que tenemos que ir, y te damos gracias por eso. Con nuestros ojos físicos, ese lugar a lo mejor se ve muy lejos, se ve imposible de llegar, y a lo mejor nos cansamos, pero ayúdanos a decir amén y a tener la valentía de llegar allí, que podamos creer en tus promesas, las promesas que tú nos has hecho, de que tú estarás con nosotros, mientras que damos nuestros pasos hacia ese monte, y oro que tú nos guíes para que eso suceda. Y al marchar hacia adelante con tu palabra, por favor, danos alas de águila para que todos podamos llegar a la cima del monte Sion. Y que podamos entrenar a las personas que nos has dado alrededor y a nuestros hijos con tu palabra. Que nuestros hijos no sean como los yernos de Lot, sino que cuando ellos reciban la palabra, todos puedan decir amén. Y con un corazón agradecido, queremos darte la ofrenda en este momento. Por favor, recuerda a todos los que están dando ofrenda y abre las puertas de los cielos. Y donde quiera se utilice esta ofrenda, solo se utilice para tu gloria. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.